muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a los amigos de Teleuniverso al día. En esta ocasión me encuentro al lado del ministro de Defensa de la República Dominicana, Rubén Darío Paulino Sem, quien se encuentra en una visita en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, y vamos precisamente a dar la buenas tardes y la bienvenida a este espacio y para que nos cuente cuál es el fin de esta visita, señor ministro. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que nos permite a través de ustedes poder transmitir al pueblo de Santiago. Quisimos venir hoy aquí para hacer nuestra rueda de prensa del 11º torneo de golf del Ministerio de Defensa. Es la segunda vez que venimos a la ciudad de Santiago por varias razones, pero la razón principal es que yo soy de Santiago y es mi último año de gestión como ministro de Defensa, y quisimos venir a traer este torneo para compartir con todos los jugadores de la región norte del Cibao, para poder llevar a nuestros militares, nuestros hijos de militares, de quien es a beneficio de ellos nuestras recaudaciones de este torneo de golf. Ministro, ¿cuál es la importancia que tiene Santiago para su gestión? Lo hemos visto más en los últimos días, muy presente en esta ciudad. De hecho, el sábado compartimos en la jornada de fumigación que estuvieron encabezando ustedes junto al ministro de Educación. ¿Cuál es la importancia que tiene, no solo para el ministerio, sino para todas las instituciones del Estado de esta provincia de Santiago? Y ahí le vamos a endosar también el hecho de que vemos el sector empresarial muy ligado a las actividades que usted realiza. ¿Cuál es el fin de todo esto? Fíjate, Santiago es una de las regiones más productivas del Cibao Central, y entendemos que debemos darle prioridad no solamente en el área del deporte, sino en el área del comercio, en el área de la seguridad. Hemos aumentado con apoyo a la Policía Nacional las tropas que desarrollan la seguridad ciudadana en coordinación con la Dirección Regional Norte de Santiago. Lo que entendemos es que Santiago tiene mucha importancia para el gobierno de República Dominicana que dirige el presidente Danilo Medina. Interesante que usted destacara el que ya le queda un año de gestión por asuntos legales. ¿Podría hacernos una evaluación, podría darnos una prescripción de cómo dejaría el Ministerio de Defensa los niveles de seguridad fronteriza y un tipo de estudio en general de cómo quedaría la gestión, el Ministerio, tras el paso de Rubén Paulino Sem? Bueno, usted ha visto cómo el presidente de la República se ha preocupado por dinamizar los sistemas de seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en el área fronteriza. Ya a finales de este año estamos terminando la instalación de cámaras de videovigilancia en toda la línea fronteriza. ¿Cuántas cámaras estaríamos hablando? 387 cámaras de videovigilancia, más los 5 puestos interagenciales, que a final de año completaremos 10 puestos interagenciales en todas las avenidas de aproximación. Pero toda esta cámara de vigilancia y los puestos interagenciales se van a ver en Santo Domingo en un C5I, que es un centro de comando, control, comunicación, computación y ciberseguridad. Eso nunca visto en la República Dominicana. Es algo que ha sido dispuesto por el presidente de la República para tecnificar nuestras Fuerzas Armadas. Bien, por último, señor ministro, quisiéramos preguntarle algo que decir, algún comentario respecto a los rumores que hay del trasiego de combustible de Haití hacia aquí, de aquí hacia allá. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? Eso te lo vamos a dejar para otra entrevista. Bien, muchísimas gracias, Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa de la República Dominicana, quien conversó con nosotros para Teleuniverso al día. Nosotros regresamos al set de noticias.